Shelton Chiriqui, buenas tardes, gracias por esta entrevista. Buenas tardes, Carlos, gracias. Estamos hablando recién fuera de cámara que nosotros tenemos, llegamos a mucha gente de lo que es el belly dance, la danza oriental, pero también mucha gente que nos sigue, que esto es un mundo nuevo. Para esa gente, ¿cómo se define Shelton Chiriqui? ¿Cómo se presenta? Uy, me acabas de matar. Bueno, me presento como una persona apasionada de la danza, bailarina y maestra, que me dedico a esto hace 25 años. Tengo 31 años, arranqué a los 5. Realmente, con toda honestidad, le he dedicado toda mi vida a la danza, así que si me preguntás qué otra cosa puedo hacer, te digo que nada, porque no seguí la línea de la carrera de medicina, que también siento que en mi vida esa es una cuenta pendiente, pero ya voy a terminar. Cuando ya no pueda bailar más, voy a continuar con esa carrera y me voy a recibir y voy a ejercer como médica. Pero bueno, volviendo a lo actual, soy una persona muy trabajadora, una luchadora, digamos. Luchadora, pero porque he tratado siempre de ir en busca de concretar mis objetivos y mis sueños. Gracias a Dios me he topado en el camino con gente espectacular, con maestros increíbles, con mi familia, que me han ayudado y apoyado siempre, y por eso he podido hacer la carrera que hice. Y bueno, y hoy por hoy sigo igual que hace 15 o 20 años atrás, enamorada de la danza, de la docencia, y tratando de darle a la danza el nivel que tanto se merece. Uno arranca muy joven. Yo a veces alguna... En estos últimos tiempos me he convencido de que sí es cierto que se puede empezar de muy chico con la danza. Tantos años dedicado a lo mismo, ¿cómo se lo va viviendo? Porque una cosa es decir, bueno, cuando era chico, era una nena, pasé por una adolescencia, estoy en una adultez. ¿Cómo se vive cada etapa de la vida diciendo, tengo mi vida dedicada a la danza? ¿Cómo es cada momento? Y mira, yo creo que te voy a contar cómo fue mi origen, cómo me inicié. Cuando yo era muy chiquita, cuando tenía 4 años, a pesar de que la gente al ver o escuchar esto, no, algunos no lo puedan creer, los que me conocen hace muchos años lo van a creer, yo era muy, pero muy gordita. Y tenía los pies muy planos, terriblemente planos. Entonces el pediatra, mi querido doctor Calcaño, le recomendó a mi mamá que comenzara danza o gimnasia deportiva o artística, bueno, alguna disciplina que me corrigiera la mala postura que yo tenía en los pies, en el apoyo de los pies, y que me ayudara porque se veía venir que yo iba a ser así, digamos, como que grandota, ¿no? Robusta. Y bueno, y a dos o... no, a una, dos... así, a 2 cuadras y media de mi casa, cuando yo tenía 5 años, había una muy pequeñita escuela de danza que dirigía la señora Susana Domench, que la recuerdo con un amor inmenso porque para mí fue como mi segunda madre hasta los 17 años. Y ella enseñaba danza, iniciación a la danza para los niños, gimnasia correctiva y postural. Y bueno, y mi mamá me pregunta si yo quería hacer gimnasia o danza, y la verdad es que yo había sido desde muy chiquita muy artista. Yo era la típica que en las fiestas familiares animaba a todo el mundo, la que llamaba la atención, la payasa que cantaba, bueno, la que bailaba siempre. Y como mi mamá también había estudiado danza, no sé, se ve que me lo supo transmitir en los genes, y yo desde chica siempre supe que quería hacer algo con el cuerpo. Entonces comencé, entre el problema de los pies más mis ganas, comencé. Cuando comencé, no te puedo decir que yo sabía que quería hacer de la danza mi vida o que quería ser profesional. La verdad es que no es que no lo recuerdo, no sé si en esa época no era para mí solamente un juego, pasarla bien, divertirme con mis compañeras. Lo que sí te puedo decir
en esa época, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que más o menos entre los 8 y 10 años, ahí sí ya tenía más, mucho más claro que quería bailar de verdad y que quería seguir estudiando. De hecho, mis padres me anotaron en la típica cultural inglesa, a la que anotan a muchos chicos que quieren estudiar otro idioma, y yo lo odiaba, iba martes y jueves a inglés y lunes, miércoles y viernes a danza y me quería morir, iba a inglés, no lo podía soportar, era una burra, no me salía nada, todos los exámenes desaprobados, siendo que mi papá es profesor de inglés. Era como que estaba negada porque yo en realidad quería ir a danza de lunes a viernes, no quería ir martes y jueves de inglés. Yo tenía clarísimo que yo quería ir a danza todos los días, no veía la hora de que llegara el momento de ir a danza. Así que bueno, ya más o menos, la primera vez que bailé en un teatro fue a los 6 años. No me voy a olvidar nunca. Tenía mi pollera que me hizo mi mamá con papel crepe verde, una malla, un sombrero de telgopor. Bueno, ay, fue terrible. No, todavía tengo las fotos. Y después de ahí seguí bailando y cada vez bailábamos más y nos presentábamos en un montón de shows y competencias, ¿no? Para fomentar la danza en los grupos de chicos jóvenes. Y bueno, y a los 11 años empecé a tomar clases de, que yo ya venía tomando clases, pero era más como un juego. A los 11 años empecé a tomar clases con mi profesora de danza, con mi primer profesora de danza clásica y danza jazz, con quien me recibí, Paula Spulitini. Hice toda la carrera. Y ahí ya conocí otra etapa, en otra etapa, porque ya a los 11 años no hacía solamente iniciación a la danza y gimnasia correctiva y postural para los pies. Ya hacía danza clásica, danza jazz, danzas españolas, zapateo americano, hip hop, lo que hoy conocemos como danzas urbanas, ¿no? Como danzas callejeras, que antes se llamaba hip hop. Y claro, ya era una cantidad de actividades que hacía, me la pasaba en la escuela de danza, ¿no? Bueno, entonces ya en esa época iba a danza de lunes a viernes. Mis padres desistieron del inglés, se dieron cuenta que no tenía ningún tipo de futuro. Y bueno, ya iba a danza de lunes a viernes desde las 2:30 de la tarde hasta las 9:10 de la noche, haciendo varias disciplinas todos los días, más los ensayos con el grupo del taller coreográfico con el que bailábamos, y ya había empezado a bailar todos los fines de semana, viernes, sábado, domingo. Mis padres ya estaban pobres, abrumados, todos los fines de semana me tenían que ir a ver, porque aparte era ley, ellos tenían que estar ahí sentados. Mi papá a veces no podía por el trabajo, pero mi mamá fiel ahí, mi fan número uno, sentada en primera fila con la mamá de mi mejor amiga de mi infancia, con la que hice toda la carrera de danza. Así que bueno, y así se fueron incorporando las disciplinas y las técnicas, y a los 11 años comienza a trabajar en la escuela donde yo estudiaba, en Villa Urquiza, el barrio donde nací. Comienza a dar clases una profesora de danza árabe, Gisela Navarro, que también la recuerdo con mucho cariño porque fue mi primer maestra. Y claro, yo hacía todas las danzas que había en la escuela y no podía no probar danza oriental, ¿no? Y dije, bueno, voy a empezar a ver de qué se trata esto, y me encantó. Bueno, es que en realidad todas me encantaban y todas me apasionaban. Después sumé danza contemporánea, comedia musical, bueno, no paraba de hacer cosas. Y bueno, y con la danza oriental fue una cosa especial, no sé. Yo amo todas las danzas, cualquier expresión artística que sea movimiento, me encanta, pero con la danza oriental, no sé, fue algo distinto. Y estudié con esa profesora desde los 11 hasta los 13. Después dejó de trabajar en ese lugar y empecé con mi segunda maestra, que fue la que marcó un antes y un después, Raquel Pisano, que era alumna y bailarina del maestro Amir Taleb. Y estuve con ella 4 años, hasta los 17. Y ahí ella misma fue
quien con todo su talento y su generosidad y su humildad, porque aparte era un ser humano excepcional, ella misma me dijo: mira, Yael, me parece que podés llegar a lograr buenas cosas en la danza árabe. Yo te recomiendo que sigas perfeccionándote con mi maestro. Y yo dije: ¿con tu maestro? Y me estás hablando del maestro Amir. Sí. Yo te propongo que vayas a estudiar con Amir Talen, porque con él vas a poder salir adelante con esto y te vas a poder proyectar a futuro de forma profesional. Tenés que ir con él. Y claro, obviamente yo no lo conocía y tenía las mejores referencias de él, pero le tenía un pánico terrible. Así que dije, bueno, a los 17 años, cuando estaba en quinto año de la secundaria, y ahí al límite entre definirme, bueno, ¿qué hago? ¿Termino la secundaria y me dedico a la danza de forma profesional concretamente, o hago una carrera universitaria y no sé, ¿y qué hago? ¿Y tendré futuro en esto? ¿Y podré llegar a hacer algo con la danza? No sé, bueno, estaba ahí como en la disyuntiva. Y bueno, y empecé con el maestro Amir y me anoté en medicina también. Y bueno, y ya, como podrán ver, ya saben, ¿no? ¿Qué dirección tomó mi camino? Así que bueno, me quedé con la danza. Y seguí con el maestro Amir y bueno, y ya saben, ¿no? ¿Cómo se vive? Es decir, elegí un camino. Primero me quedo una pregunta: ¿por qué todas las personas que incursionan en el mundo de la danza, todas encuentran un denominador común? Muchas veces que dicen: yo bailaba esto, bailaba aquello, bailaba lo otro, hasta que el día que conocí la danza árabe y me quedé con esto. ¿Qué es lo que tiene la danza árabe que todo el mundo, cuando lo prueba, se queda? Ay. Y abandona lo demás. Sin renegar, es decir, pasa a un segundo plano. Sí, bueno, te cuento en mi caso. La pregunta que me haces es muy interesante y es muy abarcativa, porque, o sea, yo te puedo dar mi visión. Pues yo he encontrado hasta gente egresada del Teatro Colón o algo, dice, hasta que conoce, uno, en el común de la gente uno piensa: uy, estudian el Colón, que no hay nada superador. Sin embargo, hay gente que hizo todo en el Colón, llegó a la danza árabe y dice: no lo cambio ni vuelvo para atrás. Claro, bueno, lo que pasa es que vos me estás dando un ejemplo que es completamente válido, pero que habla sobre haber alcanzado la supremacía en lo que es la danza clásica. Cuando estás en el Teatro Colón, bueno, si es que no tuviste... Sí, me fui a lo de un extremo. Exacto. No, igual está bárbaro lo que decís. Digo, en el caso de los bailarines clásicos profesionales que alcanzan, ¿no?, lo máximo que es en la Argentina, estar, por ejemplo, en el Teatro Colón, ellos después ya aspiran a integrar una compañía de ballet en el exterior, ¿no? Ya sea en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Rusia, en Francia. En el caso de la danza oriental también tenemos, ¿no?, los parámetros muy destacados. Los templos sagrados, exactamente, los templos sagrados famosos y reconocidos a los que uno llega cuando considera que está en lo máximo de una etapa y después tiene que continuar, ¿no? Como todo. Yo sigo enamorada de la danza clásica y del flamenco, que también bailé 10 años. Imagínate que después de haber vivido en España, volví más enamorada que antes del flamenco. Sigo enamorada de todas las danzas, en realidad, de la danza jazz, de la danza contemporánea. Lo que pasa es que, por ejemplo, en mi caso personal, lo que me sucedió fue que hay una edad, digamos, límite, ¿no?, en la danza clásica, en la que si no llegaste a alcanzar determinado objetivo, es como que ya tenés que empezar a verlo, ¿no?, en un segundo plano. Eso, y quizás seguir con la danza, pero buscar otra rama. En mi caso, por ejemplo, mi contextura física, ¿no?, la musculatura que yo tengo en las piernas, mi altura, el ancho de mis caderas, que quizás parece una tontería, pero que a nivel anatómico
no respondía a los parámetros de excelencia física que la danza clásica requiere. Entonces, y yo lo supe ya desde que tenía 15, 16 años, y las más grandes bailarinas y eximias de la danza clásica a los 18 años ya están en el máximo de sus posibilidades. Y yo sabía que no lo iba a alcanzar, más que nada, no quizás por las condiciones técnicas, sino porque la física no respondían al cuerpo, ¿no? Al estereotipo de cuerpo que tiene que tener la bailarina clásica. Entonces, bueno, supe ser en ese momento, con mucha tristeza, porque mi sueño también era bailar en el Colón, ¿no? Y dedicarme al ballet, supe ser inteligente y aprovechar mis dones, digamos, payasescos y artísticos en otra área. Y sin darme cuenta, quizás al principio un poco renegada, porque bueno, está bien, abandono la línea de la danza clásica y me sumerjo en otras disciplinas, a ver si en esto puedo lograr objetivos y demás. Y al final me terminé dando cuenta que era lo que más me gustaba de todo y que estaba completamente, ¿cómo se dice?, anonadada con la danza oriental. No sé si me atrapó esa gran libertad que hay dentro de la danza oriental, de que no haya límites de cuerpo, que no haya límites de edad, que no haya, no sé, límites expresivos, ¿no? Ni tanto condicionamiento, digamos, porque si bien obviamente hay todo un trabajo técnico y académico que hacer, también es una danza en la que uno puede ser uno mismo, y eso no tiene precio. ¿Cómo se vive esas dicotomías, por ejemplo, de decir paso por España, paso por Italia y paso por Formosa? Y se vive maravilloso, porque para mí dar clases en mi estudio, dar clases en Formosa, en Bahía Blanca, en Jujuy, en Catamarca, en Italia, en Francia, en Japón, en China, para mí es lo mismo. Para mí todas son un grandísimo privilegio y me siento la persona más afortunada del mundo, porque además en cada lugar, sea donde sea, la gente tenga la condición que tenga, sean de alto nivel o de nivel inicial, bueno, donde sea la gente, al menos me pasa a mí, que me recibe con tanto cariño, con tanto respeto, no sé. Ay, es la verdad que, no sé, soy feliz. ¿Cómo se vive? Esa es la parte del artista, de dar clases. Ahora, cuando uno arranca con esto, a lo mejor lo que menos piensa es decir, me voy a dedicar a ser docente. ¿Cómo se vive esa parte cuando uno entra en ese mundo, a lo mejor sin pensarlo? Y que resulta que un montón de gente depende de lo que uno transmite. Ya, y es... Yo creo que el camino de la docencia es, ¿cómo te puedo explicar?, es aún muchísimo más profundo e importante que el del bailarín en sí. El bailarín es obviamente tiene una carrera importantísima, de muchísimo esfuerzo, de muchísima dedicación, de muchísimo compromiso y de entrega, obviamente, hacia un público, ¿no?, que lo sigue, que lo admira, que lo va a ver. Pero en el caso de la docencia creo que va más allá todavía. Yo como artista cumplo una función arriba del escenario y la gente que me ve le puede gustar o no gustar mi trabajo, que obviamente es respetable. Podés elegirme o no elegirme como un ejemplo, ¿no?, a quién seguir en cuanto a una línea artística. Pero en el caso de la docencia yo creo que el vínculo ya traspasa, más allá de lo que uno transmite como bailarín o como artista, te vinculás con la gente a nivel humano, te comprometés porque querés darles lo mejor de vos y sacar lo mejor de ellos. No sé cómo explicarte, para mí, yo es algo que no voy a dejar jamás, la docencia. No sé, yo me siento plena enseñando, me siento feliz de lograr que la gente... O sea, ¿sabés de qué me siento feliz? De transmitir a la gente la pasión que yo siento por la danza y que al cabo de un tiempo esa gente sienta la misma pasión que yo sentí en su momento cuando era alumna.
esa inspiración que me generaban mis maestros al estar delante mío y yo sentir, quiero ser como ellos, ay, ojalá el día de mañana yo me pueda parar frente a un grupo de alumnos y que la gente sienta lo que yo estoy sintiendo ahora. Creo que eso es muy fuerte, es muy importante. Además de saber enseñar los elementos académicos, ¿no? La parte postural, los pasos y demás, es transmitir pasión, responsabilidad, compromiso, disciplina, amor por lo que uno hace, ¿no? Eso es la docencia para mí. ¿Ventajas y contras de tener familiares también del ambiente artístico? ¡Ay, no! ¡Contras ninguna! Al contrario, ventaja. ¿Vos te estás refiriendo a Johnny? Por ejemplo. O sea, claro, bueno. Pues, a lo mejor nadie asocia algunas cosas. Bueno, lo explico, así la gente le queda claro. Jonathan Palermo, grandísimo bailarín y maestro también, director de ISADAG. No solamente es mi colega, es mi compañero de trabajo y ha sido mi compañero en la carrera en la escuela del maestro Amir, sino que además somos cuñados, porque él es el hermano de mi marido. Y sí, viste, tratamos de que todo quedara en familia, porque es un ambiente tan reducido que hay que tratar de que todo quede dentro del mismo grupo. Claro, pero hay que convivirlo también. Y también, no, pero bueno, la verdad que nosotros nos llevamos genial. Yo también, mi familia sigue siendo de artistas, porque mi papá ha sido un aficionado de la música toda la vida, de hecho tiene su propia banda de rock. Mayorcitos, pero tocan muy bien. Mi mamá también estudió danzas. Bueno, mis hermanos no, se fueron por otra línea, así que de ellos no puedo hablar. Pero bueno, tengo a mi cuñado que se dedica a eso, a eso, al arte también, Jonathan. Y bueno, y en realidad, más allá de vínculos de sangre o no, tengo mucha familia en este ambiente porque tengo amigos y colegas que son como hermanos. Algunos están, otros ya no están, lamentablemente, pero están conmigo siempre. En el fuero íntimo, ¿qué siente Yael cuando sabe, a lo mejor por humildad no lo va a decir, que sabe de que está bien mirada, que es respetada y que genera buenos comentarios? Eso en el fuero íntimo, ¿cómo lo vive? Ay, no lo voy a decir. No es que no lo voy a decir, es que no lo sé. O sea, creo que lo sé y al mismo tiempo no lo sé. No sé, yo me quedo de repente con los comentarios de la gente en Facebook, ¿no? Las firmas que deja la gente en el muro, en las fotos, las dedicatorias. Cuando estoy de visita en alguna ciudad, en alguna provincia, en algún país y la gente te agradece y te devuelve con un abrazo algo de lo poquito que uno les pudo dejar en una clase o en un show arriba del escenario. Pero no te puedo decir eso, no sé. ¿Habla bien de mí la gente? ¡Qué emoción! Ay, bueno, no sé. Traté y trato y trataré con toda la humildad del mundo de seguir haciendo lo mejor que pueda dentro de lo que pueda, ¿no? Y tratar de ser una buena colega y una buena maestra y una buena persona, por sobre todas las cosas. ¿Qué se sintió la primera vez que hubo que viajar al exterior? ¿Cómo se dio y cómo se vivió? Fue fuerte, fue especial, yo creo que cuando llegan esas oportunidades, la primera vez que yo viajé al exterior, viajé a Italia. Fue la primera vez, fue mi primer contrato en la ciudad de Génova, que fui con el maestro Amir, con el maestro Yusef Constantino, con la maestra Romina Mustone, el maestro Osvaldo Brandán. Bueno, realmente no creí que no iba a llegar nunca ese día. No por el hecho del viaje en sí, porque considero también que hay en este país y en otros países grandísimos artistas, talentosísimos, bailarines, bailarinas y también maestros que quizás no han salido del país a trabajar al exterior y no por eso son menos destacados o talentosos, ¿no? Pero es cierto, llega un momento en la carrera de uno que uno piensa, bueno, ya cumplí la etapa de hacer la carrera.
ya me recibí de maestro. Ahora mismo me dedico a enseñar. He tenido la fortuna de viajar por casi todas las provincias de la Argentina. Bueno, ahora quiero dar un paso más. Quiero abrir, ¿no?, las posibilidades al mundo exterior. Y claro, uno tiene la ilusión, ¿no?, el sueño de que ese momento llegue, y llegó. Por allá, por el 2006, creo que fue, 2007, y fue impresionante, una experiencia que no me voy a olvidar. No hay nada de lo que haya vivido con la danza de lo que pueda olvidarme. Entonces, ¿cuál es el papelón del que no se olvida? ¡Oh! ¿Papelones? No, eso sí, me los olvidé todos. Ahora mismo me los acabo de olvidar. No, pero tiene que haber uno que hoy causa gracia. No, esperá, me mataste con... ¡Uy, mira! Me mataste con esa pregunta. Ay, todos tenemos alguna anécdota de la cual hoy no nos reímos. Que decir, no me pudo haber pasado y me pasó. Bueno, esta es una anécdota de la que no me olvido. No es graciosa, o sea, tiene una connotación graciosa. Hace muchos años atrás, ya me acuerdo. Y para mí era una fecha muy importante, porque yo estaba bailando en el festival de fin de año de mi escuela de Villa Urquiza. Yo te estoy hablando que era joven, ¿eh? Y estábamos en el espectáculo de fin de año y había una coreografía de danza jazz en la que yo era, digamos, la protagonista, porque estaba delante y hacía unas cosas diferentes con respecto al resto del grupo. Y era el día que a mí me entregaban el diploma como maestra y todo, que terminaba la carrera. Y estaba ahí toda mi familia, había logrado todos, mamá, papá, hermanos, tíos, primos, sobrinos, que pobres, los volvía locos siempre. ¡Ay, bailo, bailo! ¿Me vienen a ver? ¿Me vienen a ver? Bueno, en esa oportunidad era súper especial para mí, aparte en un festival que yo bailaba, no sé, como 8 o 10 coreografías, porque hacía una coreografía de cada disciplina. Y al principio del espectáculo, en una de las primeras coreografías, en esta de danza jazz, no sé qué me pasó, no había calentado bien, la ansiedad, la emoción. Hice un movimiento que se llama Grand Batman, que es la elevación de la pierna, que generalmente las bailarinas hacen eso y se tocan la frente. Bueno, hice el Grand Batman y debía de caer abierta de piernas en un gran écart. Y como caí abierta de piernas, me desgarré todo el aductor, pero todo, completo. Mirá que el aductor es un músculo así, bueno, me lo desgarré todo. Y quedé tirada en el escenario, en el medio, y no me podía levantar. No, o sea, no es gracioso lo que estoy contando. Lo gracioso fue como mientras todas mis bailarinas, mis compañeras bailaban, yo me tuve que salir del escenario arrastrándome como una babosa. No me podía mover. Estaba en una mezcla entre llanto y risa porque quería disimular el accidente que había tenido y no lo podía disimular. Bueno, salí del escenario, pasé el papelón de mi vida porque para mí era la noche. Bueno, espantoso. Eso fue una cosa. Después seguí bailando con la pierna toda destrozada. Después estaba bailando en la ciudad de Rosario, en el cor de Elida Muga, y salí a bailar con un traje nuevo, divino, que estaba estrenando, que me habían entregado, y salí más contenta que nada, toda esplendorosa, a bailar mi coreografía de Mahmoudi, y se me desabrochó el corpiño. Y entre que mucho que digamos no tengo, no había nada que lo sostuviera, tuve que agarrarme así el corpiño, que está en video, está en YouTube, y seguir bailando toda la coreografía súper incómoda, que son tonterías, ¿no?, que nos pasan todo el tiempo a los bailarines, descuidos quizás, pero también para mí ese espectáculo era súper especial y sentí que lo arruiné. Y todo el mundo, nadie comentó sobre qué bonita la coreografía que hizo Yael, todo el mundo comentó mirar a Yael tratando de sostenerse corpiño. Bueno, y así tantas otras, irme de viaje y olvidarme, irme de viaje al exterior y llevarme vestuario, dos partes de abajo, ninguna parte de arriba, ¿no? Por ejemplo, el vestuario típico ya sabemos que es la falda, ¿no?, con el sujetador, y llevarme dos faldas y no llevarme ningún sujetador, bueno, de los nervios de principiante, ¿no? Y estar ahí quizás a 10.000 kilómetros y darme cuenta que me olvidé el vestuario y que mi maestro me va a matar, o llegar y que no llegue la valija. Bueno, tantas anécdotas graciosas que la verdad que trato de olvidármelas porque algunas son para ponerse colorado. De los lugares de Argentina, de
¿Hay algún lugar pendiente que ya él diga, me gustaría estar ahí, o todavía lo tengo en proyecto ese lugar? Artísticamente hablando, hay varias ciudades que todavía no tuve el placer de conocer, ¿sí? Hay varias ciudades, bueno, de hecho ahora este fin de semana estoy en Formosa por primera vez, en la ciudad de Formosa, con Yamila Sosa, pero por ejemplo en Catamarca no he estado, en La Rioja no he estado, en varias ciudades de la Patagonia no he estado, estuve en muchas, pero bueno, sí, son cuentas pendientes, pero más que nada por el hecho de seguir conociendo mi país, ¿no? Porque si no, sabemos que las chicas que quizás no, en este momento no organizan un evento o que no pueden organizar un festival, vienen a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y estudian con nosotros. Pero bueno, sí, se trata de poder terminar de recorrer nuestro país, que es tan bonito. ¿Qué se siente cuando se comparte con colegas o con maestros que lo fueron formando a uno y cuando dice, wow, estoy compartiendo este escenario, me dejan participar de esto? ¿Cómo se vive en esos momentos? Porque una cosa es el momento cuando uno aspira a llegar a ese lugar. Claro. Y otra es cuando se está ahí. ¿Cómo se van viviendo esos momentos? Yo creo que hay sensaciones, ¿no? Hay emociones que a uno lo atraviesan, que no se pueden describir con palabras. Depende, ¿no? La persona que sea, pero bueno, a mí me ha tocado compartir escenario con muchísimos de quienes fueron mis maestros, ¿no? Con muchísimos artistas que han sido mis maestros y no te lo puedo describir con palabras, porque realmente estar ahí era alcanzar lo máximo. Lo que pasa es que después de que pasa eso, uno dice, bueno, ¿y ahora qué va a venir? Porque si ya tuve la oportunidad de poder vivir esta experiencia que para mí estaba lejísimo y no iba a llegar nunca, ahora que llegó, y entonces el desafío que viene va a ser mayor, ¡ay, no sé! ¡No voy a poder! Me sucedió hace poquito, en mayo, compartir escenario por primera vez con Zaira y con Yamil, bueno, y con Yanán también. Con Yanán había tenido la oportunidad de compartir eventos, pero con Zaira y con Yamil no había estado. Y claro, ellos también han sido para mí siempre, ¿no?, una fuente de inspiración y han sido grandísimos artistas para mí. Yo siempre los he mirado desde abajo del escenario. Y realmente para mí fue muy importante porque uno los tiene, los idealiza, como a mí me había pasado toda la vida con Amir, y después trabajé con él 10 años y ya era, ¿no? Era como algo corriente. Claro, era algo corriente, pero igualmente era algo corriente y no. Es como que no se termina. Bueno, por lo menos a mí me pasó que yo nunca terminé de traspasar la barrera que yo siempre sentí que hubo, ¿no? Una barrera de mal modo, ¿no? Digo, el respeto, ¿no?, y la admiración que uno tiene por sus maestros, por más confianza que haya, por más que pasen los años, para mí ha seguido intacta. Y de repente con Zaira, yo como no estudié con ella, me había pasado que yo siempre la había visto desde afuera, como me pasa con otros artistas, y no había tenido la oportunidad de compartir un evento, y bueno, la verdad que el detrás de escena fue bárbaro. Nos divertimos un montón en los camarines, nos reímos mucho y claro, yo tenía, como tenemos todos, ¿no?, de nuestros ejemplos a seguir, una imagen como más distante, y sin embargo fue genial porque no había tenido esa oportunidad y fue una experiencia más gratificante. ¿Cuánto favorece el desarrollo el tener conformada una familia de artistas? Yo ahora estoy... Hace muy poquito acabo de conformar mi propia familia con mi pareja, con Cristian. ¿Y quién te dice, no sé, si el año que viene o el próximo iremos en busca de algún mini bailarín? Por ahora no te puedo hablar de mi propia familia, la que yo estoy formando. Pero se viene, muy pronto. Primicia para punto cero. Y la verdad que, ¿sabés qué pasa?
es fantástico y al mismo tiempo es terrible. Porque nos juntamos un asado y hablamos de danza, de bailarines, de proyectos, de eventos. Nos juntamos en Navidad y hablamos de danza, de bailarines, de proyectos y de eventos. Nos juntamos por un cumpleaños y hablamos de bailarines, de la escuela, de que me aumentó el impuesto, de que tal alumna, ¿no viste lo que le pasó? Que no sé qué. Somos muy monótonos en los temas de conversación. Claro, eso es lo único malo. Después todo lo demás es un lujo. Imagínate, compartir la forma de vida, el estilo, la forma de pensar. Entonces, si eso es monótono, ¿con qué se rompe la monotonía? Y la monotonía se rompe con algún paso nuevo de danza, con algún nuevo proyecto. Es una monotonía que elijo, ¿no? Que elegimos en general. De hecho, el otro día, por ejemplo, nos juntamos a cenar con unos amigos, de los cuales, de 6 personas, 4 estamos en el ambiente de la danza, y las 2 personas que no estaban en el ambiente de la danza estaban así. Bueno, vamos a cambiar de tema en algún momento, porque nosotros nos poníamos videos en YouTube de bailarines del exterior, porque siempre estamos en constante búsqueda, ¿no? De crecimiento y de mejorar. Y entonces decíamos, ay, mirá, esta bailarina, mirá qué dominio que tiene de la interpretación musical y no sé qué. Y las otras 2 personas, bueno, ¿podemos ver una película? ¿Podemos cambiar de tema? Y todos, bueno, pidamos empanadas. No, nosotros tarta de verdura, que nos estamos cuidando. Y siempre la monotonía en torno a eso, ¿no? Pero yo creo que la monotonía se corta un poco cuando uno llega a casa y se encuentra con la familia. ¿Y la docente? ¿Cuál fue la pregunta de alguna alumna que algún día la sorprendió y la descolocó? Pues siempre los alumnos aparecen con algo que uno... Mira, ahí yo amo a todas mis alumnas, las adoro por encima de todo, te podría decir. Mi marido y mi familia me van a matar. No, en serio te digo, pero mis alumnas pequeñitas son lo máximo. Lo máximo. Ay, no. Las alegrías y los disparates. Son mis alumnas pequeñitas las que me descolocan con las preguntas. Porque tienen unas salidas que son increíbles. Con esa inocencia que tienen, ¿no? Tan puras y tan sanas. Y el otro día, yo me encontraba como habiendo recuperado un poquito de peso, que igual me hacía falta, porque estaba un poco delgada. Y una de las más pequeñitas, Zoe, que tiene 6 años recién cumplidos, me pregunta, ¿seño? Yo justo me estaba haciendo así, en el abdomen. Me dice, ¿seño? Le digo, ¿qué, Zoe? ¿Estás embarazada? Le pregunto. ¿Vas a tener un bebé? Me quise morir. Dije, ay, por Dios, tanto se me nota la panza ahora. Pero era panza de haber comido un poco de más. No, y me quise morir, me descolocó. Eso como anécdota graciosa, y así todos los días me preguntan cosas diferentes. Me preguntan qué tan vieja soy. Me preguntan si cuando ellas sean grandes y bailen como yo, si yo las voy a ir a ver. Me tienen cada cosa, y alumnas que me hagan preguntas que me descoloquen, uy, sí, me pasa a diario, porque obviamente a mí me queda mucho camino por recorrer y muchas cosas por aprender, y en muchas oportunidades mis alumnas me hacen preguntas que yo quizás desconozco. Entonces quedo como descolocada, ¿no? En el momento, pero automáticamente mi respuesta es con toda sinceridad, chicas, desconozco sobre eso. Así que vamos a recurrir a una persona que realmente sea entendida del tema, y vamos a averiguarlo juntas. Así que bueno, por eso es que también incorporo nuevos docentes a mi escuela para nuevas áreas y para tratar de darles a las chicas lo mejor en todos los aspectos. ¿Por qué Capital y Zona Sur? La pregunta del millón, sí. Todo el mundo me pregunta lo mismo. ¿Cómo puede ser que viviendo en Capital te vayas todos los días? Sí, es cierto, es muy lejos y manejo una cantidad de kilómetros a diario que la verdad es que al volante soy
un camionero más, porque lo que yo insulto en el trayecto desde mi casa hasta la escuela, lo que grito, de hecho hoy venía gritando los goles mientras que venía para la entrevista. No, la verdad es que la oportunidad se dio. La ex dueña de la actual Academia Yesid, que es mi estudio, me lo ofreció porque ella dejaba de ser la dueña y directora, y cuando yo volví de España, en diciembre del 2012, ella me lo ofreció si yo lo quería, digamos, adoptar como propio y poner ahí mi escuela, y acepté sin dudarlo, porque para mí era empezar una nueva etapa, ¿no? Que yo escuela propia no había tenido nunca. Así que acepté, no lo dudé para nada, y sí, es cierto, es lejos, es muy lejos, pero bueno, ahí estamos todos los días. ¿Qué es lo que se avecina para lo que resta del año? Muchas cosas, muchos shows, muchas presentaciones, muchos seminarios, muchas provincias, Italia, Sicilia, estoy cerrando varias presentaciones que yo, agradecida infinitamente, a diario me llegan propuestas y contrataciones, algunas lamentablemente tengo que decir que no porque se me superponen las fechas, aunque quisiera, ¿no?, que la semana tuviera más días para poder hacer más cosas. Igual si la semana tuviese más días o los días más horas, tampoco me alcanzaría, seguro. Preparando poco a poco lo que va a ser la muestra de fin de año con las alumnas. Empieza toda la vorágine de los vestuarios, las coreografías. Ahora mismo, este fin de semana, Formosa. Luego regreso y el primer fin de semana de julio estaré en Mactub, show de estrellas de Flavia Portillo. El domingo 6 en el Teatro San Rafael. El domingo 6 estaré en San Isidro con Naila, en el evento de ella, con Leandro Ferreira. Bueno, después ya el 10 me voy a Italia. Voy a estar todo julio en Italia, trabajando en Sicilia, en Catania y en Palermo. Después regreso y tengo el evento de Georgina Villar. Ay, Dios, tantas cosas. ¿Qué más? Me estoy olvidando de un montón de los nervios. ¿Hay mucho para el 2015 también? Hay, sí, hay. Porque mucho. Ustedes normalmente, gracias a Dios, hay mucho y bueno, yo siempre abierta, ¿no?, a las propuestas y hay mucho más. Tengo muchos proyectos que, bueno, la verdad es que no puedo contar nada, no porque no quiera, sino porque todavía no están concretados, así que no me quiero anticipar, pero... ¿Y si yo quiero ubicar a Yael o a su escuela, cómo hago? Bueno, te puedes comunicar vía telefónica al 011-4217-4616, por la página web, obviamente, en donde está toda la información necesaria, inclusive también el teléfono del estudio, www.yaelbellydancer.com. Puedes entrar a mi Facebook, Yael Torchinsky. Puedes entrar a mi página, Yael Torchinsky Artista, a mi página de Facebook. Puedes. ¿Qué más? Mi teléfono celular no, mejor no lo doy. Porque hace mucho tiempo tuve mi teléfono celular, yo, ingenua, inocente, tenía mi teléfono celular en Facebook. Me llamaba cualquiera. Ay, Dios, así que bueno, en la página web igual está toda la info. Los teléfonos, las direcciones, la escuela queda en Avenida Mitre, 5687, la localidad de Wilde, partido de Avellaneda. Y para ir cerrando, ¿por qué me debería dedicar a la danza? ¿Por qué me debería dedicar a la danza? Porque yo creo que el arte, como digo siempre, es un privilegio. Y aquellos que nos podemos dedicar y que nos hemos enamorado de esto que hacemos, seremos seres afortunados siempre, porque realmente vivir de lo que uno ama y de lo que uno elige y tener la posibilidad de transmitir esto a diario,
no tiene precio. Creo realmente que los que podemos dedicarnos a la danza o a la disciplina artística que sea, la que cada uno elija, más allá de la situación económica, que es algo circunstancial que se vive en el momento, más allá de eso, yo realmente me acuesto todos los días y me levanto todos los días feliz de la profesión que elegí. Y si volviese el tiempo atrás y tuviese otra vez 5 años, elegiría lo mismo. Así que yo creo que se debe de elegir la danza, porque la danza es un mundo sin límites, que tiene espacio para todo y para todos, en el que uno vive realmente a diario disfrutando de un montón de cosas. Y la verdad es que se crece, se genera compañerismo. Yo, por ejemplo, siento que tengo una familia en mi escuela, un montón de alumnas que son mi segunda familia. Yo creo que elijo la danza hoy, mañana y siempre. Le quiero agradecer estos minutos, pues sé que a veces no es fácil acomodar agenda para poder hacer este tipo de notas. Así que gracias por esta entrevista. Carlos. No, a vos por tu tiempo y por seguir poniendo tu granito de arena por la danza oriental en este país. Gracias. Gracias.
Mm.